Dedé y Albucaya han venido a buscarme al diario. Y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, canción de Ramos. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Huracán. Multa ya pagada, otro hotel ya concedido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y joñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amos y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado John y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amos, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amos va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándose de la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amos, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue John, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es John, que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo, Amos me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra y uniforme, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.